Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Bienvenido a nuestro último estudio de este trimestre, en el cual veremos cuál es el mensaje de Dios para nosotros el día de hoy. Pero antes, maestra, por favor, guíenos en una oración. Claro que sí, vamos a orar. Bendito Dios, queremos agradecerte por este repaso nuevamente, por este estudio. Queremos pedir que tu bendición y tu sabiduría sea con nosotros. Guíanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, maestra, por su oración y por estar con nosotros. También Marta y Pastor, gracias por ser un equipo tan excelente durante este trimestre que hemos aprendido tanto, sin duda, de la palabra de Dios. Y hoy el estudio habla acerca de cosas nuevas. Y para serles honestos, cuando yo estaba creciendo, por el trabajo de mi papá lo movían muchos de lugares, de ciudades, de países y hasta de continentes. Y a mí me encantaba el sentimiento de que, bueno, me muevo de escuela, bueno, me muevo de casa, bueno, y el sentir que era todo nuevo, ¿no? Y hacer nuevos amigos, nuevas personas para conocer, acostumbrarse a todo nuevo. Me encantaba eso a mí, y aunque a muchas personas no les gusta, para mí era una de mis partes favoritas. Y justo de eso vamos a ver el día de hoy, acerca de algo nuevo que encontramos en Isaías. Y maestra, me gustaría que nos diera lectura del pasaje del cual vamos a iniciar nuestro estudio. Claro que sí, Miguel. Es Isaías capítulo 65, verso 17, y dice de la siguiente manera: porque he aquí que yo crearé unos nuevos cielos y una nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. Esto me hace pensar en esta promesa que está en Apocalipsis, ¿verdad? Que todas las cosas quedarán atrás, y de igual manera que ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ni más muerte, ni dolor, porque todas esas cosas habrán pasado. El Señor promete hacer algo nuevo. Y será hermoso, sin duda, y va a ser algo inimaginable. Cosas que ojo no vio, ni mente ha pensado, eso será lo nuevo que recibiremos. Y todo este pasaje que vamos a ver desde el 17 hasta el 25, hablan de algo en específico, y eso es acerca de una restauración. ¿Qué tipo de restauración estamos hablando aquí, Marta? Sí, mira, aquí nos habla un poquito acerca, como mencionaba la maestra, sobre una creación nueva. Esta hermosa y noble profecía nos explica, ¿no?, de que los cielos, la tierra va a ser nueva, de que no lo vamos a recordar más, que no vendrá a nuestra memoria. Y los siguientes versículos nos dicen: pero nunca más se oirá una voz de llanto ni de lamento, habrá más gozo y alegraos, porque siempre en las cosas que yo he creado. Y en esta creación, o en esta transformación, o más bien, pues sí, crear lo nuevo, el versículo 25 me llama la atención, donde dice: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. Para que suceda esto, ¿verdad?, nos decía el autor, para que un ser que ha sido carnívoro toda la vida ahora se vuelva vegetariano, pues se necesita de una creación nueva, donde lo que estábamos acostumbrados a hacer o recordábamos, nunca más lo volvemos a recordar. Y lo que mencionas tiene mucha verdad, pero todo lo que se menciona aquí es una restauración del nuevo mundo, de lo que va a suceder. Pero ¿por qué esta no puede ser también, Pastor, una restauración personal? ¿Cuál es el propósito de esto? Aquí menciona específicamente, ¿por qué no es una escena de nuestra restauración? ¿Por qué no es una escena de nuestra restauración final, no? Bueno, mira, esto, el autor menciona algo aquí porque le gusta utilizar mucho lo que son las imágenes, ¿no? Para tratar de que nosotros comprendamos. Y las imágenes que el autor utiliza aquí, hablando de Isaías 11, son muy similares a las que se encuentran allí en el capítulo 65. Y hace referencia a lo siguiente, ¿no? Por ejemplo: morará el lobo con el cordero, y el león como el buey comerá paja, que fue algo que leyó Marta. Ahora, aunque en el santo monte del Señor comenzaría con el monte de Sión, de Jerusalén, este, dice el autor, era solo un precursor, un símbolo de lo que promete hacer, en última instancia, en un mundo nuevo, con su pueblo redimido. Esto es algo así como cuando vamos al restaurante, ¿no? No sé, pues, güey, ya hasta se me olvidó cómo es ir a un restaurante, Miguel. Yo no sé a ustedes, pero con esto de la pandemia, pues, no, fueron muchos meses que no salimos, ¿no?
Pero, ok, cuando tú vas a un restaurante, antes de que te traigan el plato fuerte, ya les dio hambre, ¿verdad? Antes de que te traigan el plato fuerte, te dan una entradita, ¿verdad? Y te dice, bueno, esto es mientras tanto. Te preguntan, ¿qué quieres de entrada? No, pues tráeme esto o aquello. Haz de cuenta que aquí es como una entradita. O sea, está la entrada, pero ese cielo nuevo y esa tierra nueva, definitivos, ese es el plato fuerte. Y eso es lo que está por venir. Y a los que les gusta estrenar, pues no solamente vamos a estrenar esa túnica, ¿verdad?, que nos va a poner el Señor a todos los redimidos y esa corona, sino que vamos a estrenar un ambiente que nunca hemos vivido, donde ya no va a haber pandemia, no va a haber divorcio, no va a haber muerte ni llanto, todo va a ser nuevo. Vamos a estrenar ese escenario del cual disfrutaremos y en el cual actuaremos por la eternidad. Yo ya quiero estar allá. Y eso es algo hermoso, y es algo que tenemos que aferrarnos, una promesa de algo nuevo. Y con esto vamos a seguir viendo características de esta nueva promesa, de este nuevo mundo, de todo lo que va a suceder. Pero antes me gustaría hacer una pregunta a los que estamos aquí y preguntar, ¿verdaderamente queremos estar en esta tierra nueva? Vayamos a una pausa y regresamos. Isaías 65:17 menciona que Dios promete a su pueblo cielos nuevos y tierra nueva, y su reino tendrá su capital. ¿Has pensado en las dimensiones de la ciudad, la nueva Jerusalén revelada en Apocalipsis 21:16-17? Un estadio son 185.20 metros de nuestro sistema métrico, es decir que la nueva Jerusalén sería un cubo o hexaedro regular de 2.222.4 kilómetros de largo, lo mismo de ancho y lo mismo de altura, y una muralla de 70 metros de espesor aproximadamente. El material de su muro es de jaspe, pero la ciudad es de oro puro, y el cimiento del muro tiene 12 diferentes clases de piedras preciosas: jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisopraso, jacinto y amatista. Aún en la actualidad podemos obtener muestras de estas piedras. Sin duda alguna, majestuosidad absoluta. Gracias por continuar con nosotros y estamos viendo acerca de este nuevo lugar al cual vamos a ir y esta nueva tierra. Y entramos entonces al último capítulo del libro de Isaías, el capítulo 66. Y maestra, me gustaría preguntarle, ¿qué mensaje básico se encuentra aquí en Isaías 66, específicamente del versículo 1 al 19? ¿Qué es lo que encontramos aquí escrito? Sí, Miguel. Bueno, de paso, el título de este capítulo es Los Juicios de Jehová y la Futura Prosperidad de Sión. Aquí encontramos cómo el Señor pues va a obrar ante aquellas personas que se rebelaron contra Él. Señala también el desprecio que Él siente de todas esos sacrificios que a Él le parecen abominables, pero mirará con agrado al humilde y al que tiembla ante su palabra. Entonces el Señor hará esta diferencia, ¿sí? Y es de esta manera que Él obrará. Y eso es alguna promesa muy, muy hermosa. Y si continuamos leyendo y continuamos viendo el contexto de todo esto, llegamos al versículo 18 y 19 que me gustaría dar la lectura, que dice: Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Pondré entre ellas una señal y enviaré a los sobrevivientes de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán y a las cosas lejanas que no han oído de mí ni han visto mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Aquí estos nombres que vemos, ¿qué significarán? Pero específicamente, ¿qué significa, Marta, esta parte acerca del imán? Sí. Menciona como que todas las naciones vendrán y verán mi gloria, y las, como funciona Dios como un tipo de imán que todos se acercan. ¿A qué se refiere todo sí, esto? Sí, mira, en los versículos del 14 al 17 anteriores nos habla un poquito acerca de la destrucción de los enemigos. Después de eso, vemos reflejado en estos versículos que Dios revela su gloria para atraer como un imán a las naciones. Y dice el 19, y haré entre ellos una señal. Aunque específicamente aquí no dice cuál es la señal, pues podemos identificarlo con lo último que dijo Isaías en el capítulo 55, verso 12, que dice, Dios da alegría y paz a su pueblo y restaura su tierra. Es esa la señal que pone, como lo hizo con Noé, si recordamos, el arco iris como señal de que no destruiría más al pueblo. Entonces aquí mismo se habla acerca de esa señal como medio de que las naciones vengan, porque
Dios hará un lugar nuevo, será restaurado, y es por ello que pues actúa como ese imán. Entonces el Señor será el restaurador de todo eso, y todo el mundo, todo ojo le verá, todo el mundo estará presente y todos verán la gloria del Señor. Sí, y es que como el imán, ¿no? Si lo pones junto al metal o junto a otra cosa, es irresistible que no vaya, que vaya él. Asimismo, o sea, al ver la gloria, al ver la transformación, algo que tú no conocías, pues también es muy difícil resistirse a ir a Jesús. Y eso es algo muy, muy hermoso y muy precioso. Pero, y continuamos con esta parte que vemos en el versículo 19 ahora, que los sobrevivientes, pastor, empiezan y traen a gente a las naciones como una ofrenda a Jehová. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Qué significa esto que encontramos en este versículo 19 y 20 también? Bueno, permíteme leer el 19, ¿te parece? Uh-huh. En la última parte del versículo 19, si ustedes van a sus Biblias, ustedes uh-huh. encontrarán allí lo que se describe. Dice, y publicarán mi gloria entre las naciones. Bueno, aquí está hablando de que Dios envía sobrevivientes de la destrucción a los confines de la tierra con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? De que la gente conozca a Dios. Ahora, la gente aceptaría por dos conductos. Uno, esto por atracción, ¿sí? Y esto me hace recordar lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, ¿no? De cómo vivía la iglesia primitiva. Dice que tenían todas las cosas en común, que partían el pan en las casas, que vendían sus cosas y suplían las necesidades de aquellos que estaban en carencia, etc. Y al final el versículo 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora, la gente que no era parte del pueblo, al ver esa unidad, al ver esa armonía, al ver cómo se protegían, cómo se cuidaban entre ellos, se sentían atraídos, se querían formar parte de ese pueblo. Con todas esas cualidades, con todas esas características, pues eso era un imán, ¿no? Esa era una manera. Ahora, la otra manera que menciona aquí Isaías es a través de la testificación, de que tenemos que publicar, dice Isaías, la gloria de Dios entre las naciones. Esto es netamente obra misionera. Aquí no solamente es dar testimonio y que la gente vea a Cristo reflejado en nosotros, sino de que lo que publicamos pues tiene que ir en armonía con lo que vivimos. Uh-huh. Y de esa manera entonces sí podremos publicar la gloria de Dios entre las naciones. Y habla entre las naciones porque tenemos una misión mundial. Uh-huh. Uh-huh. Por eso también somos una iglesia mundial. Así y eso es. Tiene que quedarnos claro. Y eso es algo muy hermoso porque hace que veamos lo siguiente. Nos ayuda el versículo 21 también. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Es una inclusión, así como uh-huh. menciona, mundial, que ya no habrá distinción entre gentiles, entre judíos, entre esto. Es un mensaje mundial para que todos seremos parte. Un solo pueblo. Así es. Y entonces todos tenemos una misma misión y adorar a un mismo Dios. Y esto nos quiere llevar a la pregunta del experto y preguntarle a nuestro experto, ¿cómo reflejan, según de Pedro 3, 10 al 14, la misma presentación que vemos en Isaías 66? Vayamos con el experto y vendremos otra vez para ver lo que continuamos aprendiendo. En Isaías 66 se habla básicamente de cómo sería la tierra nueva si se hubiera cumplido el plan de Dios que tenía con el pueblo de Israel. Por eso hay expresiones allí que se refieren a ciudades de aquel tiempo conocidas como Tarsis, Fut, Lut, Tubal, Javán, etc. Por ejemplo, en Isaías 66, 22 dice algo que nosotros a veces solamente aplicamos a la tierra nueva. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Pero el comentario bíblico adventista dice que en este texto el profeta Isaías se describe, más bien describe básicamente en una primera aplicación los nuevos cielos y la nueva tierra que habrían existido si el pueblo de Israel hubiera cumplido los propósitos de Dios. Pero una segunda aplicación es esta, que se refiere a los cielos nuevos y a la tierra nueva que existirán después del milenio, de acuerdo con la aplicación de las promesas condicionales hechas al pueblo de Israel y que ahora son promesas incondicionales para el pueblo redimido de Dios.
Por eso en 2 de Pedro 3, 10 al 14 se refleja Isaías capítulo 66. La diferencia que allá en Isaías 66 se habla de la muerte, que van a nacer niños todavía y que los adoradores verán otras cosas que ya no ocurrirán en la tierra nueva. En cambio, en 2 de Pedro 3, 10 al 14 se describe la ciudad, se describe la tierra nueva, cómo será cuando se establezca el reino de Dios después de la segunda venida de nuestro Señor. Gracias por estar de vuelta con nosotros. Y estamos hablando acerca de esto, de una inclusión que vemos en el capítulo 66. Y algo muy, muy especial y muy, muy específico. ¿Por qué? Porque en este tiempo que se escribió esta profecía, el único pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Los únicos que podían ser salvos en el entendimiento que tenían era el pueblo de Israel. Pero esta profecía que da es que ahora también se está extendiendo esta salvación a otros. ¿Cómo, pastor, explíquenos cuál es el significado? Perdón. ¿Cómo esto afectaba, si afectaba de alguna manera, el entendimiento que ellos tenían en este momento? Bueno, realmente no generaba una afectación directa. Uh-huh. Si nos vamos a lo que dice Mateo 28, ustedes recordarán allí que el Señor dejó la misión en términos imperativos y de hecho especificó el territorio en donde se debía cumplir esa misión. Dijo, por tanto, id a México. No, ¿qué dice? Por tanto, id a dónde. A la División Interamericana, a la Unión Mexicana del Norte. No, dice, por tanto, id a todas las naciones. O sea, el territorio que tenemos es el mundo. Uh-huh. Por eso he insistido que nosotros somos una iglesia mundial porque tenemos una misión mundial basada en Mateo. Ahora, aquí, vamos a decirlo así, al entrar los gentiles al pueblo, es como si se hubiera dado un nuevo orden mundial, por así decirlo, una nueva forma de convivir. Aquí ya no había diferencia entre judío y griego, es decir, todos estaban en la misma tesitura, todos estaban en el mismo nivel, había igualdad. Y esto me hace recordar lo que dice Mateo 11:28, ¿no? Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados de miedo, de dudas, de complejos, de envidia, de lo que sea. No importa cuál sea nuestra carga, como tampoco importa cuál sea nuestro origen, nuestra raza, de dónde provengamos, nuestra cultura, no importa nuestra historia, nuestro pasado. Dios nos invita tal cual como estamos, independientemente del trasfondo que tengamos. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un asunto incluyente. Todos estamos incluidos. Por lo tanto, aquí, en este nuevo formato, pues todos estaban bajo el paraguas de la esperanza. Todos tenían los mismos derechos. Todos tenían las mismas oportunidades. Y eso trasciende para nosotros hoy. Nuestra misión también es inclusiva. Por eso nosotros debemos ir a todo el mundo, debemos predicar el Evangelio a todas las naciones. Y mencionó usted algo importante, el asunto de que no importa tu trasfondo. Y esto vemos que es una profecía, es algo que todavía no se cumplía en el momento que se escribió. Entonces, será maestra que encontramos alguna parte en la Biblia cuando encontramos que esto se cumplió, que esta profecía fue cumplida en esto. Claro que sí, eso lo encontramos en Gálatas, en el capítulo 3, versos 28 y 29, y que dice así, el apóstol Pablo dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y heredero según la promesa. Aquí vemos que el Señor ya no hace distinción, ¿no? O sea, ahora el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación, el sacrificio de Cristo alcanza a toda la humanidad. Y eso es algo muy verífico y fue un proceso. Lo encontramos en Gálatas, pero desde Hechos vemos cómo es que esto trató de ser. Podemos ir a la historia de Pedro y Cornelio en Hechos 10 y vemos cómo es que fue un asunto difícil para ellos de entender y un asunto de explicar. Dígame, pastor. Perdón, sabes que aquí me llama la atención porque nosotros hoy manejamos algo que se llama estatus. Uh-huh. O sea, los estatus sociales. Uh-huh. Y depende en qué colonia vives y qué carro traes y qué teléfono usas, así te vemos. Pero ahí, a la luz de lo que estás mencionando, aquí no hay estatus. Todos estamos en el mismo estatus. ¿Y cuál es el estatus? Hijos de Dios. Y es un estatus alto, ¿no? No, por supuesto. Es el mejor estatus. O sea, de paso,
es un privilegio inmerecido pertenecer a este estatus. Pero ante Dios no hay estatus, todos estamos iguales. ¿Y sabes por qué, Miguel? Porque todos tenemos el mismo valor, la sangre de Cristo. Fuimos comprados por su sangre y eso nos da un valor de igualdad a todos. Y eso es algo, una promesa que tenemos que mantenernos siempre en el corazón, sabiendo que no soy más que alguien por lo que tenga, sino soy igual a alguien por lo que hay en mi corazón. Y eso nos lleva al versículo 22, Marta. Uh-huh. Me gustaría que, no sé si puedes ayudarnos a leerlo y explicar qué esperanza nos da este claro. versículo. Dice, porque como los cielos nuevos y la tierra y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Sabes algo de lo que leo entre líneas cuando dice como los cielos nuevos y la nueva tierra? Cuando a ti te regalan un vestido, te regalan algún traje, es nuevo, no es restaurado, no es injertado, no es cortado, no es pintado. Esto sucede aquí mismo con la tierra, ¿no? Es una de las promesas más bellas de que nos habla de una vida eterna en un lugar, en un mundo nuevo, es decir, sin pecado, sin sufrimiento, sin muerte, sin nada. Y esto, Miguel, es el cumplimiento completo de nuestra fe, pero también es la consumación de lo que Cristo hizo en favor nuestro en la cruz. Así que pues tenemos esta promesa tan divina de que pues nos espera un mundo nuevo. Gracias, Marta, por esto. Y ahorita en la siguiente sección vamos a ver específicamente qué más significa con este cielo nuevo y nueva tierra. Pero vamos a una pausa y regresamos. Así ha dicho Jehová, cuando alguien encuentra un buen racimo de uvas, dice, no voy a dañarlo porque todavía tiene jugo. Del mismo modo actuaré yo por amor a mis siervos. No los destruiré a todos. Isaías 65:8. La forma nifan de matzá, que se traduce como hallado, contiene implicaciones teológicas dignas de nuestra consideración. El vino nuevo, los siervos de Dios, está a punto de ser destruido, pero la misericordia de Dios parece hallarlo. No es su dignidad ni su fidelidad lo que preserva, más bien es la misericordia de Dios. El siguiente versículo enfatiza la misma idea. Es el Señor quien sacará descendencia de Jacob y de Judá heredero de sus montes. Isaías 65:9. El verbo sacaré, jifil, se expresa en una forma causativa. Nuevamente, todo se debe a la misericordia y la fidelidad de Dios y no a las obras de su pueblo. Bienvenidos otra vez a la última sección del tema que estamos hablando acerca del nuevo cielo y la nueva tierra. Y vemos que venimos dejando lo que será y lo hermoso que será. Pero Isaías 66 termina un poco con una nota negativa. Y esto me llama la atención porque habla acerca de cadáveres, habla acerca de cosas que pues, en un cielo y una nueva tierra no esperamos que vengan sobre el mismo contexto. Explíquenos un poco, pastor, ¿a qué se refiere aquí y por qué habla acerca de esto al terminar? Mira, vamos a destacar, el versículo 24 dice... Saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará y serán abominables para todo ser humano. Aquí hay una escena de juicio, ¿no? Y la terminología que aquí se emplea, esto nos recuerda el episodio de juicio divino que recayó sobre el ejército asirio. ¿Recuerdas ahí en, en tiempos de sequías, no? Y aquí Isaías lo que hace es sostener que aquello que le ocurrió a los asirios también ocurrirá, pero en una mayor escala, ¿verdad? ¿Y esto a quién le va a ocurrir? Él lo dice, a los enemigos de Dios al fin de los tiempos. Los justos presenciarán el suceso y verán entonces los cadáveres. Y esto también me hace recordar incluso ese juicio que vino contra los egipcios, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando los egipcios fueron detrás de los israelitas, ¿no? Mm-hmm. Que una vez que los israelitas pasaron el Mar Rojo, esto, del otro lado ellos contemplaron ahora esos cadáveres de esa gente que quedó allí flotando en el mar, ¿no? Como resultado también de un juicio que Dios hizo. Y ese juicio tuvo incluso advertencias, hablando de las 10 plagas, ¿recuerdas? Así de que, bueno, Dios siempre juzga y finalmente sus juicios son perfectos. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? A nosotros lo único que nos queda es vivir en dependencia del Señor para que en el día del juicio nosotros antes que tener que estar del lado de los que serán sentenciados, estemos del lado de los que recibiremos la corona incorruptible de la eternidad. Y esto es un excelente cierre para el libro de Isaías, diciéndonos el Señor está en control y el Señor va a llevar este juicio perfecto para darnos la victoria que tanto ha luchado para conseguir. Viendo todo lo que hemos estudiado, el trimestre que hemos pasado, maestra, ¿por qué es tan importante
adorar como adoramos, servir como servimos, amar como amamos, hacer lo que hacemos como pueblo cristiano, como hijos de Dios, al contexto que estamos viendo aquí. Sí, Miguel, todo nos lleva a un punto central y es la parte de la esperanza de esa segunda venida, de ese segundo regreso de Jesús, ¿verdad? Y de igual manera la redención, todo lo que Él hizo por nosotros nos lleva a creer en esta maravillosa promesa, porque aquí Isaías, todo este último capítulo, lo señala de esa manera. Y eso es una esperanza que siento que todos compartimos, que todos tenemos, porque la encontramos en el libro de Isaías, pero también en toda la Biblia, y también las diferentes maneras que el Señor se expresa su amor hacia nosotros. Pero, ¿qué pasaría, Marta, si no tuviéramos esta esperanza? ¿Qué pasaría si no tuviéramos esta promesa? ¿Qué pasaría con todo lo que hacemos, con todas las obras, con toda la fe? ¿Qué sucedería entonces? Sí, mira, yo creo que si nosotros ponemos en contexto esta promesa de la que habla Isaías, la mencionó cuando el pueblo estaba en exilio. Quizá nosotros estamos también en una situación difícil en el momento y podríamos optar como alguna de las personas lo hacen, ¿verdad? Si no tuviésemos esta promesa, bueno, voy a vivir mi vida, voy a disfrutarla porque pues me muero y ya no hay más. Consideran que no existe algo más que pueda salvarlos o darles esa vida eterna, ¿no? Entonces, pues no tendría sentido entonces tratar de cada día mejorar, de hacer lo correcto, de vivir para Cristo, porque bueno, todos iríamos a la muerte, donde no hay nada, donde el sepulcro pues solamente está y no habría ese lugar donde gozar. Entonces, creo que esta promesa nos hace realmente tanto ayudarnos a ser mejores como también a mantener viva nuestra fe, a que eso por lo que lo hacemos pues siga cada día teniendo un sentido o un objetivo por qué ser. Muchísimas gracias. En eso se resume. Todo lo que hacemos es por esa esperanza. Todo lo que hacemos para ver al Señor regresar en gloria y majestad, como menciona aquí. Y en un minuto me gustaría que cada uno de ustedes, ¿con qué se quedan de todo el trimestre que hemos aprendido aquí como cierre y para compartir con todos los demás? Maestra. Bueno, yo me quedo con, vaya, todas las profecías que Isaías mencionó. El hecho de haber anunciado con tanto tiempo de anticipación la venida del Mesías, el pago de nuestra redención y sobre todo concluir con la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Ok, Marta, gracias, muchísimas gracias. Pues Marta. Con que el Señor nos llama día tras día no queriendo que ninguno se pierda y que ha preparado un lugar en el cual puedo ir a disfrutar con Él. Ok, gracias, Pastor, brevemente. Mi autoestima ha crecido este trimestre porque valgo el sacrificio de Cristo. Isaías habla de esa profecía mesiánica que nos da un valor incalculable. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. ¿Con qué lección te quedas tú? Hemos aprendido cosas hermosas del libro de Isaías. Sacrificio, verdad, promesas cumplidas y una esperanza por cumplir. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir este tiempo. Que Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima.